Compañeros, tenemos una Ford EcoSport modelo 2018, la cual viene a mantenimiento. Tenemos nuestro poderoso Top Down, un juguetito nuevo por acá, que anda de este lado. Y otro juguetito por acá, más menor, por favor. Este lo ponemos por acá. Estas herramientas nos van a ayudar en el diagnóstico, compañeros. Tenemos aquí un jumper de nuestros amigos de Top Down. Muchas gracias por el envío. Y este probador de baterías. Estamos probando que la carga se encuentra bien. Es muy intuitivo. Es muy intuitivo de usar, compañeros. No salimos. Le damos en prueba de batería. Batería regular. Le vamos a dar en CCA. Y esta batería tiene 500. Ya la checamos. Entonces le damos. Dice que es demasiado alto. Ok, entonces apágalo, José Juan, por favor. Apaga la camioneta. Porque por lo visto esta prueba se hace sin el vehículo prendido. Entonces ya se salió. Batería regular. Nuevamente CCA. Le damos. Realiza la prueba. Y buena batería, 100%, 100%, está todo al 100. Y vean la sorpresa, compañeros. Miren nada más. Su reporte chula. Para la dueña. Chula, chula, compañeros. Cualquier información de este equipo te lo dejo en la descripción. Y este poderoso jumper nos va a servir bastante. Tú bien sabes, si has visto el canal, que cada vez que un carro se nos descarga la batería, sacamos nuestro cargador DieHard. A falta de, bueno, que también lo tenemos, es más portátil este jumper. Perfecto, vamos a comenzar, compañeros, checando código de falla con nuestro poderosísimo Top Down. En esta opción vamos a recuperar los códigos almacenados. No hay ninguno, viene para atrás. Y ahora le vamos a dar nuevamente en leer código de falla en prueba COER, que es con el motor andando. Vamos a esperar a que lo haga. En algunos vehículos o algunos escáneres te aceleran el auto. Miren, allá lo está acelerando. Algunos no. ¿Por qué? Porque este carro trae un código de falla y me está haciendo referencia al sensor de cigüeñal que va de aquel lado. Va a esta altura, pero hasta abajo, junto al filtro de aceite. Entonces está comenzando a hacer las pruebas para ver en vivo qué sensor está fallando. Esta camioneta la acaban de afinar, se supone. Entonces vamos a ver si es que de verdad se lo hicieron o no. Y encontrarle una explicación al código de falla que nos arroja. Porque cuando esta camioneta entró a la guarida, petardeaba bastante. Como si tuviera algún problema con alguna bujía. Y tomemos en cuenta que es de 3 bujías. Entonces vamos a ver qué es lo que traen. Y ahorita pues continuamos. Vamos a esperar a que termine de hacer la prueba. Y te muestro el resultado. Ahí está, compañeros. Me está marcando este código sobre el pedal del switch. Prendió una vez sus faros, son faros inteligentes. Y el del embrague también, bueno, clutch switch. Vamos a revisarlo de ser necesario, pero pues eso no tiene nada que ver con la falla que manifestó el motor. ¿De acuerdo? Entonces, si llegamos a ver algo anormal, ya sabes que durante la afinación te lo vamos a documentar. Así que comenzamos. Comenzamos a cambiar el aceite aprovechando que está caliente el motor y así cualquier clase de suciedad saldrá con mayor facilidad. Para posteriormente analizar el aceite en busca de grumos o cualquier clase de suciedad que debamos observar y alertar al cliente. Para entrar un poco en contexto, te cuento la historia de esta camioneta. Había un código de falla que no se mostró en el video porque antes de grabar lo eliminamos, haciendo un escaneo inicial. Y obviamente eso estuvo mal porque no te lo pude mostrar. Pero tengo esta imagen donde la escanearon mis compañeros de trabajo a la hora de revisar ellos este vehículo y este código es el que apareció. Pero si nos ponemos a pensar un poco, compañeros, esto fue a raíz de que la afinaron hace unos días apenas. Así que la duda que había era que lo hubieran cambiado el sensor de cigüeñal. Pero antes de diagnosticar este sensor, decidí mejor que se hiciera la afinación como la solicitó la dueña. Y posteriormente, si la falla continuaba, pues ya tendríamos que diagnosticar este sensor. No había ningún indicio en la línea de datos de que este sensor estuviera fallando, pero me di cuenta de que el ajuste de combustible a corto plazo estaba alterado en un -10%.
indicándome que algo no andaba bien. Una vez que se retiran las bujías, nos damos cuenta de que no son originales y venían mal calibradas. Este auto Ford traía estas bujías con 3500 ohms de resistencia y calibradas a 35 milésimas de pulgada. Y debe llevar estas bujías originales que tienen entre 6000 y 8000 ohms de resistencia y la correcta calibración es de 40 milésimas de pulgada. Pero oye Omar, ¿y entonces qué tiene que ver que marque el código de falla del sensor de cigüeñal con las bujías? Ok, pues la respuesta que tengo para ello es que al haber una mala combustión, gracias a las bujías no originales, el giro del motor se vuelve errático. Y al ocurrir esto, el sensor, al notar que el giro del cigüeñal no es el indicado, arrojará este código de falla como intermitente, en vez de marcarme un código de falla que me alerte sobre falla múltiple de cilindros o alguno en específico. O quizás era cuestión de tiempo para que posteriormente lo marcara. Pero algo que a mí me parece verdaderamente grave es las condiciones en que venía la camioneta. Tenía muy pocos días de haber sido afinada y lo único nuevo que traía era las bujías que no eran las correctas y el filtro de aire, nada más. Por esta razón, cuando yo cito a alguien que requiere un buen servicio, siempre les pido que al menos las bujías sean de agencia, ya que son para sus autos y no para mí. ¿Y a poco no? Todos queremos lo mejor para nuestro consentido. Compañeros, muchos de nosotros estamos acostumbrados a la vieja escuela, donde en ciertos autos no afectaba tanto el poner piezas que fueran de otros autos o de la calidad que fueran, al igual con mangueras rotas o mal conectadas, etc. Pero así como existen herramientas para el taller como son matracas, dados, extensiones, desarmadores, pinzas, etc., también existen otras herramientas que debemos aprender a usar, como son un escáner, un multímetro, una pinza amperímetra, un osciloscopio e información técnica. Pero para ello, debemos capacitarnos. Cambiemos el "no, así estoy bien" por un "mano, mejor si voy a estudiar porque quiero aprender más". Y así dejarás de llamar al que sabe para que te solucione los problemas y ya sabrás tú solucionarlos. Por eso te dejaré un link en la descripción o en un comentario para que consideres aprender más de lo que ya sabes y tus mismos clientes te lo van a agradecer. Créeme. Compañeros, si yo le hubiera hecho caso al escáner, la dueña de esta camioneta hubiera gastado en cambiar un sensor bastante caro y en óptimas condiciones, y la camioneta seguiría exactamente igual. Mira, ya quedaron lavados sus inyectores, ya están colocados en el riel de inyectores. Vamos a lubricarlo un tantito con la vaselina en los torres para que no se vayan a morder a la hora de meterlos. Listo. Vamos a montarlos. It was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. And we started walking the streets. And then we stopped for a while. And you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? Happening, happening. I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing under street lights on our way back home. Our way back home, our way back home. I said you can.
can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Terminó este auto, compañeros. Como pueden ver, nos agarró la noche y se sigue trabajando en el poderosísimo Chevy para cambio de embrague. Ya saben, siempre detallitos de última hora, pero vamos a ver, tenemos algún código de falla. Cabe señalar que, bueno, no tenemos nada. Esta camioneta ya se probó, ya la fueron a checar y no ha fallado, no ha manifestado la falla que tenía. Entonces, recuerda que si en tu equipo de diagnóstico te aparece algún código de falla referente al sensor de cigüeñal, revisa tus bujías, porque esa fue la causa de que la camioneta estuviera con ciertos defectos. Pero aquí no tenemos ningún problema, podemos ir a los datos en vivo. Y aquí hay un dato muy importante, no recuerdo si lo grabé, yo espero que sí, y ya lo verán ustedes, que el ajuste de combustible estaba hasta un 10% en negativo, de menos 10 a 0. Entonces vamos a seleccionar todos los parámetros. A esto yo ya lo chequé, compañeros, pero nos vamos a ir a los short term fuel trim, que deben de estar por acá. Aquí está, y ve la diferencia, ya se va positivo, está negativo y no llega ni siquiera a un más 10. Está excelente. Viendo esta línea de datos, yo me doy cuenta que esta camioneta ya no va a fallar en lo absoluto. Entonces aquí podemos corroborar con esta información que la camioneta quedó al 100, compañeros. Si te gustó la información, comparte, y próximamente seguiremos viendo más videos con los aliados y más aliados todavía más para este canal. Ya entró el ventilador, está calientita la camioneta, está perfecto. Para mí, en lo personal, basarme en el ajuste de combustible a corto plazo me ayuda muchísimo. No sé otros técnicos, pero a mí sí me ayuda bastante. Y ahí está la camioneta, no vibra, no tiembla, no nada. Es la vibración normal, pero pues vibraba bastante al grado de que se movían todas estas mangueritas. Cuídense mucho, yo me despido, les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.